Hola a todos, tengo grandes noticias para ustedes. Niantic y Capcom anunciaron que lanzarán un juego para móviles llamado Monster Hunter Now en septiembre de 2023, que te permitirá realizar emocionantes juegos de rol de acción en el mundo real y luchar contra monstruos mientras caminas. El juego se encuentra actualmente en una fase de lanzamiento suave en Canadá, Hong Kong, Singapur y Suecia, pero se espera un lanzamiento mundial a principios de 2024. Si eres de otras áreas, también puedes descargar el juego desde la App Store o Google Play Store y ver si está disponible en tu región. Esto es realmente asombroso. Hoy, Gogo compartirá contigo la estrategia de Monster Hunter Now. Finalmente, Gogo te enseñará un truco super mágico que te permitirá caminar automáticamente con el joystick. También puedes luchar contra monstruos en otros lugares en casa. ¡Vamos allá! Se otorgarán recompensas a todos los jugadores que se registren previamente en Monster Hunter Now. Estas se entregarán al lanzamiento del juego, aunque las recompensas exactas dependerán del hito de registro previo alcanzado. Ten en cuenta que aquellos que se hayan registrado previamente deben instalar e iniciar sesión en el juego dentro de los 7 días posteriores al lanzamiento oficial para obtener estos objetos. Puedes reclamar estas recompensas en la tienda de Monster Hunter Now. Si Monster Hunter Now aún no está disponible en tu país, aún puedes registrarte previamente en el juego. Esto te permitirá recibir una notificación cuando el juego se lance en tu región y también recibirás algunas recompensas exclusivas. Parte 2. Crea tu personaje. Es un juego que te permite correr riesgos en el mundo real, al igual que Pokémon Go. Después de ingresar al juego, puedes elegir el género del personaje, el color de piel y nombrar a tu personaje según tus preferencias. Actualmente hay 8 estilos de cazadores para elegir. Parte 3. Código de invitación y recompensas. Otra cosa a tener en cuenta es la actividad del código de invitación. Esto solo puede ser ingresado por jugadores cuando crean una cuenta. Desafortunadamente, me lo perdí aquí. He colocado el código de invitación en la sección de comentarios y en el Discord de Yanigo. Puedes consultarlos. Cuando el jugador que ingresó el código de invitación llegue al rango 6, ambas partes podrán recibir recompensas. El límite superior de recompensas relevantes es de 20 veces al mes. Si deseas compartir tu código de invitación, haz clic en el icono de cazador en la pantalla de inicio. Haz clic en Amigos, Agregar amigo. Desplázate hacia abajo para encontrar tu código de invitación. Parte 4. Posicionamiento real de Monster Hunter Now. Cuando ingreses al juego, la ubicación que se mostrará primero será tu ubicación geográfica real. En el juego, hay 3 entornos geográficos. El morado es el pantano, el verde es el bosque y el amarillo es el desierto. Parte 5. Cómo jugar a Monster Hunter Now. Cuando veas un monstruo en el mapa, simplemente haz clic para ingresar a la pantalla de batalla. Sigue haciendo clic en el cuerpo del monstruo para atacar. Si deseas evitar el ataque del monstruo, simplemente deslízate hacia la izquierda y hacia la derecha para moverte. Cuando el monstruo dé una advertencia en rojo, te atacará, recuerda evitarlo. Y el daño será diferente en diferentes puntos de ataque. Aumentar la probabilidad de golpear puede acelerar eficazmente la velocidad de derrotar a los monstruos. Si derrotas al monstruo, recibirás recompensas, como materiales que puedes usar para fabricar nuevas armas y armaduras. Además de luchar contra grandes monstruos en Monster Hunter Now, también puedes enfrentarte a pequeños monstruos para ganar experiencia. Si te encuentras en la misma área, aproximadamente en unos 20 minutos aparecerán 2 o 3 grupos de enemigos en promedio. Si deseas seguir ganando experiencia y obtener objetos, debes seguir caminando por el mapa para explorar. O puedes probar ChannelShare a Anigo, una excelente herramienta de terceros que te permite caminar automáticamente en juegos de ubicación incluso en casa sin caminar. Puede modificar fácilmente tu posición con solo un clic y es fácil de usar en dispositivos Android e iOS. Parte 6. Juega Monster Hunter Now con el joystick. Una vez que descargues Anigo, conecta tu iPhone a tu computadora. Luego elige la cuarta función, movimiento del joystick. Arrastra el control deslizante para establecer la velocidad de movimiento. Luego, arrastra el botón central alrededor del círculo y suéltalo. El GPS comenzará a moverse automáticamente a la velocidad establecida. Puedes ajustar libremente la dirección y moverte 360 grados siguiendo la línea de la ruta. Puedes encontrar fácilmente grupos incluso en casa sin caminar realmente. Y eso es todo. No olvides seguirnos para descubrir otros consejos divertidos sobre juegos. Nos vemos en el próximo video.